El proyecto XJ13 es uno de los modelos más llamativos e icónicos de Jaguar. A pesar de ser un proyecto que curiosamente no llegó a ver la luz y que solo fue presentado oficialmente años después de ser anulado y únicamente por motivo publicitario, como parte de la presentación de la tercera y última generación del E-Type. El desarrollo del XJ13 sufría la lentitud de Jaguar, quedando obsoleto precisamente el año que era aprobado finalmente. En los años 60, se vivieron intensos duelos entre los fabricantes norteamericanos y Ferrari, en el Campeonato Internacional de Constructores. Esta fue la época de los míticos Shelby Cobra, Ferrari 250 GTO y Ford GT40. No obstante, hubieron más marcas que pretendieron entrar en la lista con estos, como fue el caso de Jaguar, que precisamente había obtenido 5 victorias en las 24 horas de Le Mans de la década anterior. Pero para ello, Jaguar precisaba de algo más que la mera evolución de uno de sus modelos de Gran Turismo. De ahí que a mediados de los 60 naciera el proyecto XJ13, un prototipo desarrollado desde cero, que además fue el primer modelo de la marca en emplear un motor V12, que fue situado tras el habitáculo, en posición central. Esta mecánica nacía de la unión de dos bloques de 6 cilindros XK6, realizados en aluminio. Contaba con un doble árbol de levas en cabeza y cilindrada de 5.0 litros, desarrollado específicamente para competición. Instalado en el XJ13, superaba los 500 caballos de fuerza. Sin embargo, a pesar de que este fuese el génesis de los motores de 12 cilindros que empleó la marca hasta mediados de los años 90, las versiones de producción que vieron la luz no contaron con el diseño de la culata original de Jaguar, conformándose con el diseño de un solo árbol de levas. El espectacular diseño de la carrocería corrió a cargo de Malcolm Sayer, procedente de la Bristol Aeroplane Company. Este fue el responsable de las líneas de los exóticos C-Type y D-Type, que habían vencido en las 24 horas de Le Mans en 4 ocasiones. A pesar de las evidentes intenciones aerodinámicas de la carrocería, las líneas del XJ13 se correspondían intencionalmente con el propio lenguaje del diseño de la marca, por evidentes motivos comerciales. El proyecto XJ13 nunca fue una prioridad para la marca, por lo que no estuvo ensamblado por completo hasta 1966, un momento delicado para la compañía, ya que ese año fue cuando Jaguar se fusionó con British Motors Corporation, por lo que no fue hasta el año siguiente que comenzaron las pruebas del modelo definitivo del XJ13, del que se habían fabricado tan solo un prototipo, con pruebas de velocidad en circuitos como Silverstone o la pista de pruebas de Mira, donde el deportivo británico logró alcanzar una velocidad máxima de 259 km por hora, batiendo de paso el récord del propio circuito. El intenso programa de pruebas al que fue sometido no fue suficiente. A pesar de la validez del proyecto, el enorme retraso de su desarrollo lo convirtió en obsoleto el mismo año que fue probado. Ford ya competía con los enormes motores de 7 litros en sus GT40 desde 1966, lo que además provocaba que los órganos federativos impusieran restricciones de cilindrada a partir de la temporada del 68, convirtiendo al XJ13 en trabajo baldío. A pesar de no competir en una sola carrera, el XJ13 se convertiría en todo un ícono de la marca británica. En 1971, el E-Type Series 3 fue presentado con el nuevo motor V12 de la marca, el primer modelo de la producción de la firma del felino que contaba con la mecánica de este tipo, nacida precisamente del propulsor creado para el XJ13. De ahí que el prototipo fuera presentado en sociedad precisamente ese año, 4 años después de la paralización del proyecto. En la actualidad, el XJ13 ha sido un auténtico unicornio, guardado en el museo de la marca en Gaydon. Ha sido expuesto fuera de los muros de la marca en contadas ocasiones, como en las presentaciones en el Festival of Speed de Goodwood, incluyendo la del 2015, la misma edición donde destruyeron un legendario Mazda 787B, del cual te dejamos la historia aquí arriba, para que te nutras del conocimiento automotriz.
Como pieza única, su cotización es inmensa. A pesar de no estar disponible a la venta y de la restauración que vivió y extracción de piezas originales, de lo cual más adelante les hablaremos, es muy difícil que Jaguar se deshaga de una pieza tan histórica. Al prototipo en su estado actual se le asume un valor cercano a los 30 millones de dólares, aunque algunos especialistas afirman que de llegar al mercado, este podría superar ampliamente el precio, incluso en subasta. Como curiosidad, para las imágenes promocionales de la nueva generación del E-Type Series 3, el cual ya mencionamos, se decidieron incluir al Nonato XJ13, por lo que este fue llevado de nuevo a la pista del Mira para un rodaje promocional, donde tras varias vueltas a baja velocidad para poder ser filmado, se solicitó al piloto Norman Dewis que diera 4 vueltas rápidas. Tras la tercera de esas vueltas a fondo, Dewis, el mismo que había logrado alcanzar los 259 km por hora con el XJ13 en esa pista, se estrelló a 225, tras salirse una de las ruedas del Jaguar. Afortunadamente, el piloto salió sano y salvo, aunque el vehículo quedó destrozado. No fue hasta un tiempo después que los restos del modelo fueron encontrados en uno de los almacenes de Jaguar y vuelto a reconstruir, siendo presentado finalmente en el verano de 1973. Así concluye la historia de este tesoro invaluable. Dichosos aquellos que han logrado por lo menos verlo en vivo. Esperamos les haya gustado este video. Si fue así, regálanos un pulgar arriba. Suscríbete si es posible y platícale a tus conocidos acerca de nuestro trabajo. Eso nos ayudaría mucho. Nosotros nos despedimos y recuerden que el arte se mide en kilómetros. Hasta la próxima.